habrá lluvia de estrellas. Y quiero tener la mejor vista de toda la ciudad. ¡Nah! ¡Eso no es nada! En Mixúpolis tuvimos una lluvia de meteoritos. ¿Qué? ¿Lluvia de meteoritos? ¿Qué se me hace que esa es otra de tus mentiras? ¿Cuándo entenderás, Caos? ¿Qué te pasa, Calabaza? ¡Yo ni digo mentiras! Mira, te platico. Todo comenzó esta mañana cuando fui de pesca al gran río con Lenchito. Él usaba como carnada una asquerosa y viscosa lombriz. ¡Iu! Obviamente no pescaba nada. ¿Quién en su sano juicio se comería un gusano? Pero como yo soy más inteligente, usé de carnada un chuletón. Un grande y jugoso chuletón. Tenía un gran dilema entre comérmelo o usarlo para pescar. De pronto recordé que yo no como pescado. ¡Guácala! Y estaba a punto de darle una mordida a mi chuletón cuando del riachuelo brincó un tremendísimo cocodrilo y ¡crunch! De un solo bocado se llevó mi chuletón. Y yo no iba a permitir que se robaran mi desayuno. Ahí comenzó una batalla campal. Me lancé sobre el cocodrilo, esquivé sus enormes y filosos dientes, le mordí su patita delantera y lloró como un bebito. A ver, Caos, detente. Primero, ¿qué tiene que ver el cocodrilo, el río y tu chuletón con la lluvia de meteoritos? Y además, en Mixúpolis no hay cocodrilos. Bueno, no era un cocodrilo, era una tortuga, pero de las carnívoras, ¿eh? ¡Ay, Caos! Estaba a punto de recuperar mi chuletón cuando de pronto una gran roca voló sobre nosotros. Lenchito comenzó a explicarme que era un fenómeno natural, que muy raro, que solo sucede cada 1000 años. ¡Nah! Cosas sin importancia. ¡Caían piedras espaciales por ahí! ¡Ja! ¡Caían piedras espaciales por allá! ¡Ja! ¡Yo las esquivaba! ¡Me quitaba! ¡Hice el brinco Super Saiyan! ¡Yu! ¡Ja! Y de pronto, la roca más grande cayó frente a mis narices. ¡Por poco y me aplasta! ¡Para! ¡Que no te estoy entendiendo nada! ¡Sí! Lo que trato de decirte es que Mixúpolis fue impactado por un gran meteorito. ¡Y es por eso que estoy aquí! ¡Necesitamos de tu ayuda, Daniel! ¡Mixúpolis va a desaparecer! ¡Ay, mamita chula! ¡Esa es una misión para Tiki Duki Darien en acción! ¡Usemos la selfie teletransportación! ¡Pinipon va a comenzar! ¡Pinipon va a iniciar! ¡Todos atentos porque ya viene la exploración! ¡Cruzaremos ríos, surcaremos mares, escalaremos montañas! ¡Exploraremos volcanes! ¡Volaremos juntos conociendo aires! ¡Porque somos Tiki Duki en acción! Esta situación se ha salido de control. No estábamos preparados para un desastre como este. Lo malo es que no podremos recorrer las zonas dañadas porque un meteorito impactó nuestro auto. No, lo verdaderamente malo es que había dejado mi laptop en el asiento. Y
había descargado el Friday Night Funkin' y lo peor de todo es que ya iba la última semana en eso donde hace ta 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 ¿Fueron los daños que sufrió Mixópolis? No lo sabemos, Dariel. No tenemos forma de recorrer las zonas y saberlo. ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Tengo una solución! Necesitamos un plan. Debemos dividirnos en tres equipos. ¿Tres equipos? Bien. Uno va a ir por el río en la lancha. Otro va a ir por... ¡Es peligroso! Otro va a ir por el desierto en el jeep todoterreno. Y otros van... No voy al desierto. Otro grupo va a ir... ¡Mira, Dariel! ¡Qué chango tan gracioso! Espera, Caos. Esto es muy importante. Vamos a hacer de más personas para que... ¡No es un chango cualquiera! ¡Es un chango ladrón! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Se está llevando las cosas del campamento! ¡Mira, Daniel! ¡Mira! Ya, Caos, por favor, guarda silencio. También vamos a mandar el helicóptero por si alguien tiene problemas que pueda ayudar. ¡Pero Daniel! ¡Ese chango ya se llevó la linterna, la computadora y trae unas llaves colgando! ¡Ese chango trae unas llaves! ¡Ya, Caos! ¡Por favor! ¡Guarda silencio! ¡Déjame terminar mi plan! ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos entendieron lo que vamos a hacer? Me parece un buen plan, Dariel. Solo que tenemos un problema. Las llaves de la lancha y la moto desaparecieron esta mañana. ¡Pero les estoy diciendo que ese chango tenía las llaves! ¿Chango? ¿Cuál chango? ¿Oh? ¿Y estas bananas? ¿No les llega un olor como a chocobanana? ¿A shampoo de chocobanana? ¡Qué raro! Ya que no tenemos vehículos, o bueno, las llaves de los vehículos, lo mejor será ir a pie. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Yo voy por delante! ¡Farsante, menguante, oscilante! ¡Ven para acá! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Mi plan de hacer llover meteoritos es todo un éxito! ¡Sí! ¡Y no! ¡Sí, porque Mixópolis está como loca! ¡La gente está corriendo hacia todos lados! ¡Y hay hoyos por todas partes! ¡Y no! ¡Porque uno de tus meteoritos rompió el jarrón de tu mamá! ¡Y es su favorito! ¡Segurito te van a regañar! ¡Ay, pero si serás tonto! ¡Yo soy Blacky, el malo más malo y nací en la oscuridad! ¡Además, a mí nadie me regaña! ¡Insolente! ¡Sí, y no! ¡Sí, porque eres muy malo! ¡Das miedo! ¡Ñaca, ñaca! ¡Y no! ¡Porque tu mamá es más mala, malosa, tenebrosa! ¡Y además tiene la chancla vengadora! ¡La chancla vengadora! ¡Oye! ¿Quién te dio permiso de que hables de mi mamá? ¡Oh, mi mami, mi mamita chula! ¿Y tú qué miras, andante? ¡No soy andante! ¡Soy Dante! ¡Su ayudante Dante! ¡Sí! ¡Como sea! ¡Veamos todos los destrozos que he causado con mis poderosos meteoritos! ¡Mixópolis por fin será mía! ¡Mía! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Uy! ¡Poderosos meteoritos! ¡Muchos meteoritos! Ah!
ver. ¿Qué pisaste? ¡No! ¡Algo me mordió! ¡Ups! ¡Perdón! ¿Es que me olé a pollito con arroz? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Es que no me he bañado! ¿Pollito con arroz? ¡Pues bien! ¡Hemos llegado! ¡Oh! ¡El meteorito! Porque es verde y viscoso. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Piensa, Dariel! ¡Piensa! ¡Piensa! Debemos llamar a una grúa para poder mover el meteorito y con cuidado tomar una muestra de la sustancia viscosa para poder... ¡Vamos todos a comer gelatina! ¡El último en llegar es un huevo podrido! ¡No! ¡Lo bueno es que no había desayunado! ¡Caos! ¡Escupe eso y sal de ahí! ¡Ahora mismo! ¡Esto no es gelatina! ¡Pero no sabe tan feo! ¡Mira, Dariel, pruébalo! ¡Cuidado, Caos! ¡El meteorito ya está a punto de mejor será regresarlo al campamento para que lo revise el doctor. ¡No! ¡Mejor llévame a mí! ¡Él es tan joven! ¡Tan bello! Bueno, bueno, bueno. Creo que exageré. Eso de bello sale sobrando. ¡Pero si es joven! ¡Tenía toda una vida por delante! ¿Ahora quién me dará de su pizza? Del día de hoy, viste al changuito travieso que viene en el set de la avioneta de rescate, que también incluye a un explorador, a una jaula para el chango, y a muchos accesorios. Recuerda que estos juguetes son de Famosa y los puedes comprar en línea o en tu tienda favorita.